Los invitamos a un recorrido por el arte argentino y latinoamericano en la voz de todos sus creadores. ¿Por qué la cordillera, no? Me pregunto muchas veces eso. ¿Qué atractivo tiene para mí, sobre todo el Cerro Mercedario, al que siempre vuelvo una y otra vez? Me preguntaba en el último viaje, ¿qué tiene este cerro para decirme? Porque vuelvo cada vez, una y otra vez y otra vez. Tiene la fascinación de la montaña, también con una enorme sensación, viene aparejada con una enorme sensación de soledad, de estar solo frente al todo, como quería Escudero. Esa situación para mí es clave en la producción artística, encontrarme conmigo mismo y a partir de ahí armar la propia obra. Bueno, mi padre era geólogo y de niño nos llevaba al campo, a mis hermanos, a mí, con amigos. Y la verdad es que yo tengo este acercamiento a la naturaleza desde muy chico. Fue siempre como natural. Él manejaba una mina de mica en Valle Fértil. Vivía allá. Entonces nosotros íbamos a verlo. Pero ahí fue, lo tengo muy claro, que las primeras aproximaciones a todo el tema de la mitología popular fue en Valle Fértil. Eso lo tengo clarísimo. Porque parábamos en lo de Doña Bocha Quiroga, la abuela de Natalia Quiroga, y la madre de Saúl Quiroga. Que era una persona muy particular, muy arraigada. Y yo sí recuerdo ahí tener percepciones de ese universo que no entendía, que después vi que tenía que ver con los mitos. ¿Y cómo caí en eso, si es correcto el verbo caer? Yo había ido a hacer una experiencia en París por 3 meses y me quedé un año. Increíblemente, di con un libro que Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. Yo venía de la arquitectura y venía pintando desde siempre, porque yo he pintado desde siempre, y trabajaba como normalmente trabajan los arquitectos en la pintura, de una manera muy ordenada y muy cuidada, porque en realidad la arquitectura es una disciplina ordenadora, está bien eso. Pero yo no quería eso en mi pintura. Y entonces hice varias experiencias en talleres y tal. Y terminé siendo un pintor, digamos, que podría llamarse expresionista abstracto. Con ese bagaje es que caí a París, a la Ciudad Internacional de las Artes, donde el objetivo de esta institución es dar alojamiento artistas de todas las disciplinas y de todas partes del mundo. Fue impresionante porque poder tener confrontación con este tipo de gente, lo primero que yo me dije al poco andar es ¿qué hago haciendo expresionismo abstracto como hacían los alemanes hace 20 años?
Bueno, yo tengo que pintar lo que soy. Entonces fue así que contaba que me cayó en mis manos el libro Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, que habla de un músico latinoamericano que vivía en París y que estaba buscando su rumbo y encuentra en las tribus de su país natal las motivaciones para hacer su música. Junto con eso lo conocí a Víctor Quiroga, que estaba viviendo en París hacía ya 7 años. Y en realidad, mi primera exposición individual que la hice en París, en esta institución, ya hubo un cambio radical y volví de lleno a la figuración, por un lado. Y por otro lado, cuando llegué, el primer cuadro que pinté se llamó El Duende de la Siesta. Después de toda esa experiencia de casi un año, tuve la necesidad de indagar en lo fundante de nuestra cultura, que yo creo que son los mitos y las leyendas. Entonces, trabajaba, digamos, primero en París ya empecé a trabajar el tema de los carneos, de la crueldad del humano con los animales y el uso de los animales para la supervivencia, ¿no? Siempre uno a esa edad tiene como esas visiones casi apocalípticas. Y entonces empecé a trabajar sobre los carneos y sobre los oficios de la gente de campo, que siempre me fascinó. En eso estaba cuando un día, yo soy muy amigo de Luis Felipe Noé, de Yuyo Noé, un día me llama y me dice, necesito hablar contigo. Nos juntamos a almorzar, me acuerdo, en El Bárbaro, que era un bar que era, él era uno de los dueños, que era un lugar donde se reunían artistas de todo tipo también. Muy lindo ese bar. Y me dice, si vos estás pintando lo que estás pintando, no podés seguir solo. Tenés que hacer un grupo. Y me acuerdo incluso el ejemplo que me dio. Si vos estás en Europa, no podés pintar como argentino. Tenés que juntarte a un grupo y hacer pintura latinoamericana para tener trascendencia y tener peso específico. Bueno, en ese almuerzo que duró hasta muy tarde, ya surgió el grupo, él le puso el nombre, El Mito Real. Por supuesto estaba Quiroga, que ya había vuelto a la Argentina a vivir. Enrique Collar, lo convocamos a Enrique Collar, un pintor paraguayo que también estaba pintando este mismo imaginario. Y en una primera, y organizamos una exposición, la primera también lo sumamos a Miguel D'Arienzo, que trabajaba toda la mitología y el imaginario de la provincia de Buenos Aires, y a Bettina Sur, perdón, Bettina Sor, que trabajaba la marginalidad en las grandes, una escultora, gran escultora, trabajaba la marginalidad en las grandes ciudades, urbes. Bueno, hicimos una exposición en el Centro Cultural Recoleta. Y ahí, bueno, de lleno sí nos lanzamos a trabajar sobre los mitos populares. Fueron 3 salas del Recoleta. El texto lo hizo Yuyo Noé, se llamó La Luz Mala, y estaba. No, perdón, La Luz Mala se llamó la exposición. El texto que hizo Yuyo se llamó Revuelto Gramajo, porque le hicimos un homenaje a Gramajo Gutiérrez, como nos sentíamos como depositarios del legado de Gramajo. Entonces, Revuelto Gramajo se llamó el texto de Yuyo. Bueno, 10 años trabajamos, la segunda exposición, D'Arienzo y Bettina Sor se retiraron y quedamos los tres, Quiroga, Collar y yo. Y durante 10 años estuvimos trabajando e indagando sobre este universo que es riquísimo. Ojo, estamos hablando de menemismo, los 90, cuando
Nosotros trabajamos paralelamente al Rojas, cuando salió toda la pintura decorativa y la pintura gay y todos los postulados que tenía el Rojas, que fueron excelentes, pero nosotros de algún punto estábamos en otro margen. Hicimos una gran muestra en el Palais de Glass y ahí nos vio Alberto Elía, un galerista que siempre tuvo muy buena visión. De hecho, fue uno de los que descubrió a Gorriarena y nos invitó a hacer una muestra en su galería donde cada uno tenía que pintar un cuadro y escribir un manifiesto a la manera de los manifiestos de los años 30. Y así fue. Yo pinté un entierro, el entierro del Nazario Vega, un díptico. Creo que Quiroga presentó ahí algo sobre su Rutobrunco y Collar, un cuadro bastante complejo, lleno de lecturas, de distintas lecturas sobre este mundo. Y fue interesante hacer un manifiesto, porque fue como enfrentarse a uno mismo y decir, bueno, ¿dónde estoy parado? Como conceptualizar la acción que estábamos haciendo. Finalmente este grupo se disolvió, como pasa con todos los grupos, cuando se unen un grupo de personas para hacer un postulado y cuando ese postulado se manifiesta, ya por ahí muchas veces no tiene sentido de seguir y se disolvió. En el entierro de Nazario Vega, yo estoy planteando una pregunta que me he hecho toda mi vida, y es la relación del hombre con el universo. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué pasa después? Y en este caso es un entierro de campo donde, al ser planteado como díptico, de alguna manera el paño de la izquierda es el que marca el mundo de los vivos y el paño de la derecha es el que marca el mundo de la transición. En este caso, los personajes hacen referencia a la lección de anatomía de Rembrandt, una vez más, donde cada uno tiene las mismas posiciones y la mirada dirigida de la misma manera que los alumnos del Dr. Loop están mirando también a un muerto, igual que acá, pero con caras de criollos sanjuaninos. Y están mirando a esa familiar que está terminando de hacer el cajón, tienen los ojos tapados, ahí hago referencia quizás a aquellas monedas de oro que le ponían los griegos a sus muertos para que pagaran al barquero que los iba a cruzar el Aqueronte. Y bueno, por supuesto el perro siempre fiel. Todo esto inmerso en un paisaje cordillerano típicamente nuestro, donde, bueno, hay esa sensación de soledad que generan estos parajes, ¿no?